De nuevo, FM Stavantis, 70 milímetros, 6 celdas, 3000 mAh. Vamos a ver. Coming on, take off for the ride. Okay. ¿Recuerdan lo que les dije en el anterior video? Vueltas lentas, no rápidas, porque si no pierdes toda la ganancia y cae en una piedra. Vueltas lentas, miren. Vueltas lentas, o si traes el motor full mod, con motor completo, pues entonces ahí sí. Ok. Pero si no, no quieres ir muy recio. Vueltas lentas. Para no perder la ganancia, te los digo, porque si buscan por ahí en mis videos van a ver que me pasó eso por allá con un F18, que es menor motor, pero al final de cuentas es lo mismo. Cuando das vueltas muy rápidas o quieres hacer el muy mentado high alpha, suele pasar mucho que pierdes la ganancia y el jet cae y ya no puedes. Muchas veces, si no eres tan experto, yo no soy experto, yo soy un novato, tienes a perder el avión totalmente. Yo caí, pero no lo perdí, no le pasó mucho por mis de buenas. Pero en este he tenido accidentes por una vez que le coloqué una cámara, pero no me fijé en que iba a afectar el centro de gravedad. Pero me di cuenta justamente en el momento donde iba a despegar, porque si hubiera sido más arriba lo hubiera perdido. Vamos a ver si podemos hacer un pase y hacer el high alpha. Lo hice muy poco porque no hay mucha gente, entonces yo me pongo nervioso. Estoy muy acostumbrado a que me estén viendo volar. Casi siempre, algunas de las veces vuelo solo, pero esta vez hay varios. Landing for the right. Vamos a aterrizar por la derecha. Ay, más o menos, no estuvo tan mal. Le ha ido mal otras veces, pero no estuvo tan mal. Clear. Como ven, aterrizó totalmente. Ningún problema. Y ahí está nuestro segundo vuelo el día de hoy, 28 de marzo del 2021.